esta es tu cámara. Okay. Y también estás protegido aquí en medio. Excelente. A ver, Alex, más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No me la puedo llevar esta? Dijiste que era mi cámara. Oye, qué gracioso, rockero. Una de las que le dieron balonazos. Ah, sí, sí. ¿A esa fue? Ah, pues él fue el que le dio un balonazo. Sí, cierto. Estamos traficando. ¿Y esos tatuajitos qué significan, hermanito? Un sueño de luna. No mames, qué profundo, güey. Qué profundo. Un sueño de luna. Perdón. Es parte de la comunidad. Sí. Cintas de inclusión. Se esperaba un significado más. Un sueño de la luna. Yo pensé que iba a hablar acá. Ah, pues es que no te he dicho quién es el sol y quién es la luna. Ay, él es la luna y Juan es el sol. ¿Todas estas son cámaras? Sí, señor. No, perro. Yo me imaginaba unas cámaras todas así. Ah, cabrón, ¿por qué tienes dos palancas? Este es para el 4x4. ¿Más fuerza o qué? Ajá, para la tracción en las cuatro ruedas. Perdón. Por favor, tengan listo lo que le gusta tomar. Sí, sí, sí. Lo que deje ciego, dice el Santa Fe, ¿ok? Una de tapita roja, dile. ¡Ah, que el que sea de Santa Fe Clan al volante con el escorpión dorado! ¡Qué transita! Yo ahorita estoy viviendo en Vegas, la final va a ser en Las Vegas y me dijeron que pues esperemos que llegue la selección allá para hacer algo para poder hacer la tuya, chido con ellos. ¿Cómo, perdón? ¿Está grabando la tuya? No. No. Mi hermano va a estar toda la copa. ¡Ay, qué chido! Entonces, seguro ya aparte en específico en Las Vegas va a hacer cosas. Ay, entonces seguro te lo topas ahí. De hecho, me mandó un mensaje también me felicitando. Le dije, ay, muchas gracias, cabrón, a ver. Ahí va a estar. Yo nada más voy a primero de Dallas. Mm. Estoy viendo si me puedo lanzar a otros. Ok. Pero hasta ahorita nada más Dallas. Nice. No mames, aquí no tienes nada que temer, Brandon. Aquí vienes con el dios del internet. Aquí todos se cuadran. ¡Brandon Moreno! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¡Eso es! Por lo menos un 2 Jaime y Camila, ay, pobreza, ay, güey. Ay, qué popular soy. Deja tu madre, desconecta eso. No quiero ver todas las estrellas de Hollywood que te hablan, pendejo. Te vas a arder. Ahorita le digo que te mando un mensaje. Te mando un saludo. Yo conozco a Jaime toda la vida, ¿no? Mamá. Ay, sí, por favor, ahora resulta. Claro, cabrón, pues sí, es mi amigo. De mi, amigo sí es mi amigo. Sí, sí, sí. Ya le presentó a Luis Miguel a Jaime Camil, ¿no? Sí, de chiquitos yo los presenté. No, yo iba a empezar con ellos. Aunque no lo creas. Jaime Camil, a Luis Miguel. El pinche Jan presentó a la Malinche con Hernán Cortés. Para que veas qué cabrón, qué popular es. Ya presentó a los papás de Chabelo para que naciera Chabelo, cabrón. Tampoco no conoces todo el mundo. Te lo juro. No mames, bueno, ¿saben que yo llegué a México? Para bueno, hacer el cuento largo, vine de vacaciones, hice un casting, me quedé para una novela, pero venía yo de vacaciones. Ajá. Pero en. Por cómo llegué al casting fue porque yo quería ir a Chabelo. Y entonces, si íbamos al casting a Televisa San Ángel, casting a Televisa San Ángel, chiquititos. Y mi tía me dijo, en lo que tú estás en el casting, cuando logres estar adentro, me cuelo, me voy a la oficina de Chabelo y consigo unos boletos para que vayamos este domingo. Y la realidad, güey, y la realidad es que sí lo hizo. Así entró, ahí estaba la oficina, preguntó, se fue corriendo y consiguió los boletos. Fui, salí sorteado, participé y gané, cabrón. Me gané un tren eléctrico y una bicicleta. Te juro que tengo que recuperar. Era con, ¿te acuerdas de del Prit, como de Resistol? Ajá. El tubo este de pegamento. Güey, no sé, ese patrocinaba ese pinche juego. ¿Era como para encerrado o qué tenías que hacer? No, no sé. Ah, no, te metías en una. O sea. Como el tubo del Prit, claro. Nada más que transparente y arriba decía si Prit resistol, o Resistol. Ahí estaba. No mames. Desde entonces eres adicto. Exacto. Desde entonces. Los problemas. Ahí empecé a inhalar mamada y media, güey. Ahí empecé a inhalar mamada y media. ¿Cuántos años después del Chocorrol, Jan? ¿Qué? No, eso fue antes del comercial del Chocorrol. No, ya, cuando el comercial del Chocorrol ya era. No mames, qué racismo en México. Hay que cancelar a Marinela. Sí, cabrón. Se mamaron contratándome para un comercial del Chocorrol y me echaron chocolate. Así me daba yo vueltas, cabrón. No mames, hijos de su puta madre. No, no es cierto. Eso es mentira. No. Era yo uno más. ¿Sabes qué? Creo que salía Kate del Castillo, güey. Y ella que era la marmelada, güey. ¡Ya lo vieron! ¡Neta, el volante con el escorpión dorado! Ya me quito mi tapabocas.
¡Que comienza el infierno! Galletitas, ¿eh? Galletitas veganas. ¿Gusta? Las hizo con truco, me dijo Jimena. ¡En exclusiva! Jimena Sariñana come de desayuno galletas veganas. O sea, con... ¿Cómo le digo para que marihuana. No se escuche? Con marihuana. Para que amarre. Ah, bueno. Para que amarre el... Para aguantar el día, porque si no... Hombre, imagínate. Hay gente que sí. Lo primero que hace es un gallito para despertar. Me estaría... de esas personas. Tú me dices. Ojalá. ¡Jimena Sariñana, el boleto con el estupio dorado! ¿Y el jet lag? ¿Qué tal, güey? Más o menos, pues sí, he dormido bien hasta eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te costó trabajo agarrar? No, hasta las 11:30 tómate esto y ya. 8 horas seguidas. ¿Y allá? Allá sí me costó como 4 días. No, es más, como una semana. Nos dormimos como las 2, 3 de la mañana siempre. ¿Qué me dices? Marca. ¡Ahora sí, ya va a llover, Gabriel! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pinche chamaco? ¡Sebastián Córdoba, al volante con el escorpión dorado! Mucho gusto, Isabela. Yo grabando con mi iPhone, ¿me dejas mal? ¡Ay, cálmate! Tú, de la familia de cineastas. Sí, obvio. Te voy a deslumbrar tantito. Adelante. Me siento como en interrogatorio. ¿No te molesta la luz? No, perfecto. ¿Andaban en la playa? Sí, mira, estoy toda descarapelada, parezco reptil, cambio de piel. Eso me pasa por vivorear con mis amigas. Pero... ¿A dónde fueron? A Ixtapa. ¿Y qué tal? Deli, es Deli, sí. Yo la carretera no tanto, porque con niñas chiquitas una carretera de 6 horas no está tan simpático. Tiene que ir parando. Nos vamos a las 5 de la mañana también. O sea, ustedes se echan una buena dormida, ¿eh? Sí, sí. ¿Me haces prueba de audio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿dónde lo tienes? Está... 7, 8, 9, 10. Te respondo ahí. Bala, porfa. Hola, hola, soy Bala. Grito mucho, entonces, pobre de tus oídos. La vida se ha preocupado tanto por mí. Pero vamos, esto va a estar muy divertido. Oigan, yo nada más les voy a contar que estoy en una historia. O sea, estoy en el coche y hay muy buena iluminación, empezando por ahí. Y vean con quién estoy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está? ¡Ah! La niña que yo conocí así chiquitita, como de 3 centímetros. No sé qué me pasó. No puede ser, ya creciste. Esto se va a poner muy loco. Vamos a... Te voy a regañar de todas las cosas que he estado viendo en internet. ¡Señoras y señores! ¡La bala al volante con el escorpión dorado! ¡Listo! ¡Corte! ¡Chingón, güey! ¡Oh, qué pinche desmadres contigo, güey! Parece que traes camión, chingada madre. No sabía cimentar la madre o pedirte una foto, güey. ¡Listo! Me dijiste que iba a hacer otra mención, la explícita. No, pero esa con ella. Ah, perfecto. Listo. Ya vivió el escorpión al volante con todo lo que debe de vivir una tapatía guadalajarense, ¿sí o no? Sí. La experiencia completa. ¿Si eres de allá? ¿Naciste allá? Sí. ¿Qué se siente haber ganado? Bien padre. ¿Bien padre? ¡Listo, corte! ¡Peluchan a la estuche! Rubia más drogadicta que la guerra. El video, güey. ¿Qué tal el video, güey? Qué terrible ese. Estuvo verguísima. ¡A huevo! Eres una verga, tío. Gracias, carnal. Listo, muchachos. Gracias por la terapia de mentadas de madre. ¿Lo apagué? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Sí, no, ya de corta mano. ¡Mano! Más hacemos la foto. Sí, a huevo, ¿no? ¿Para qué? Ahí es como que falló el micrófono cuando canturrié, ¿no? ¡Qué feo cante, hijo de tu puta madre! No, es cierto, tú estás aquí, pinche. A huevo. Ah, mira, hay que decir. ¿Qué pasó, la policía? ¿Todo bien? Voy a poner en segunda fila. A ver si me paran. Listo. Corte. ¿Hacemos la foto ahí como captura en medio de la cámara, por favor? Sí, señor. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Corto.
largo, largo. ¡Órale! No, ya es la hora del Uber Eats y el Didi. ¡Es aquí, joven! ¡Es aquí! ¿De una vez? ¿Qué? No, dámelo. Te dio miedo, ni que te vayan a correr. ¿Hacemos la foto abajo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Y te abandonó tu novio. Sí, pero por aquí se quedó David, que es el que me ayudó. Mira, de hecho, ya nos están echando el ojo y toda la cosa. Gracias por todo también. Perdón por escucharme cantar. No, todo muy bueno. Ahí les debo unos. ¿Cómo se llaman los aparatos del oído? Mira, justo se acabó esta. Estoy muriendo por toda la protección. ¿Les pasa el micro? Sí, por favor. Ah, buenísimo. Muchas gracias por todo. A ti, todo lo contrario. Eres lo máximo. Creo que te haya gustado. 100%, me divertí cañón. Eres muy chido. Qué padre. Muchas no, gracias por todo también a ustedes. Mil gracias. A ver, me paro para despedirme bien.